de hoy haremos una dinopedia de mi dinosaurio favorito. Y de mi especie Sonic de hielo. Sí, hablamos del Baryonyx. Y por fin harás dinopedia. Sí, Baryonyx, solo porque anoche no me dejabas dormir con eso. Me estabas, va a demandar de chats. Ya. Bueno. Tamaño y masa corporal. Baryonyx era un dinosaurio grande, pero no tanto como sus parientes. Tenía una altura de 2.5 metros y una longitud de 10 a 7 metros. De 7 a 10 metros, perdón. Pesaba de 1.3 a 1.5 toneladas. Alimentación. Baryonyx era un dinosaurio piscívoro. Para los que no sepan qué es piscívoro, es que come peces. Comía peces pequeños y medianos. De unos 15 a 35, 30 centímetros por ahí. Baryonyx esperaba en las orillas de los ríos a atrapar un pez. Varios peces. No creo que se llenara tan fácil con uno o dos. Baryonyx y con Spinosaurus fueron estudiados con otros espinosaurios en febrero o en enero de ese año. Miren curiosidad prehistórica en ese video. Bueno, los descubrimientos de enero o febrero de 2022. Y bueno, decía que Baryonyx y Spinosaurus podían bucear, pero dinosaurios como yo mismo solo en las orillas de los ríos, como ya dije. Baryonyx atrapaba su presa, o sea, el pez, con su mandíbula. Luego la agarraba con su garra pesada, que ya veremos en ese momento. Y luego se los tragaba, algo así. Bueno, ese es un error, no tiene almohadillas en los pies. Sí. Atrapa con la garra, la atrapó, le mastica, se lo trae. Bueno, ese es un error, está rechazado. En el documental Dinosaur Britain, créditos a Riamos y a Dinosaur Britain. Ahora, Baryonyx tiene unos puntitos ahí en su mandíbula inferior y creo que superior. ¿Los ven? Yo puse el de la inferior. Bueno, entonces cuando metía ahí pico, él sentía qué estaba pasando. Entonces cuando pasaba un pez, ¡pum!, lo agarra. Así. Y ya saben cómo lo pescaba. Eso le servía mucho. También Baryonyx podía comer otros dinosaurios. ¿Cómo lo sabemos? Porque se encontró en restos de iguanodón en el contenido estomacal de un Baryonyx, específicamente una cría. También pudo haber comido pterosaurios, ya que los otros miembros de la familia de los espinosáuridos tenían en su contenido estomacal huesos de pterosaurios, así que es posible también. También se encontraron gastrolitos, o sea que pudo ser que Baryonyx consumiera piedras para ayudarle la digestión. Descubrimiento. A ver, Baryonyx fue descubierto en 1983 y fue descrito y nombrado hasta 1986 por Walker. Se descubrió una garra, un hueso de la falange y una costilla. Su yerno los llevó al Museo de Historia Natural. Dato curioso, Baryonyx fue descubierto en un pozo de arcilla. Entonces volvieron y entonces los del museo lo estudiaron y concluyeron que era de un dinosaurio terópodo,
o sea, de los que caminan en dos patas. Entonces regresaron y se recuperó el 70% del ejemplar de ese Baryonyx. Más tarde sería nombrado Baryonyx walkeri. Baryonyx significa garra pesada en el griego antiguo y walkeri de walker. La garra de Baryonyx medía alrededor de 31 centímetros. Eso dándole su nombre, garra pesada. Aunque no sé si era realmente pesada, pero bueno. No se encontró la parte de atrás del cráneo de Baryonyx, así que se basaron en el de Sucho Minucio, pariente cercano, y su tamaño estimado es de 91 a 95 centímetros de tamaño, longitud, pongamos. Diferencias con otros espinosaurios. A ver, Baryonyx tiene unos cuantos rasgos que lo diferencian de sus otros compañeros espinosaurios. El primero es que no tiene una vela. Esto no es solo de Baryonyx, a ver, porque este no tiene vela, ni este, ni este, ni este. A ver, esas eran tus uchos. No tienen vela, pero eso también lo diferencia de la mayoría de los espinosaurios que sí tienen vela. También contaba con un segundo paladar, algo así como los cocodrilos actuales. También los huesos nasales de Baryonyx estaban fusionados. Eso hace diferente a Baryonyx de sus otros compañeros espinosaurios. Apariciones en la cultura popular. Uff, ahorita prepárense porque vamos a mencionar bastantes. La primera y la primera más destacada que yo conozco es la de Dino Rey. La serie Dino Rey. La era de hielo 3 y 4, que lo ponen el tamaño de Godzilla. Aunque en la era de hielo 4 solo es un simple cameo con el personaje de Bak. En el documental Dinosaur Britain, vayan a verlo después de este video. Ya le hicimos el análisis a este Baryonyx. También en la película Jurassic World, El Reino Caído. Jurassic World, Campamento Cretácico. Y en Jurassic World Dominion. En los juegos, la era de hielo 3, ese juego. En Jurassic World The Game, Jurassic World Facts, Ark Survival Evolved, Jurassic World The Game, Jurassic World Evolution 1 y 2. The Isle, el juego de Dino Rey y Prehistoric Kingdom, etcétera, etcétera. Figuras de juguetes, aquí también está uno. El Baryonyx Hammond Collection, yo tengo ese. Skies, Episódicos vs. Extranjeros, vayan a ver esa serie después de esto. El Baryonyx Grim de Primal Attack, el Baryonyx Chaos de Dino Escape, el Wild Papa de Limbo, el Limbo de Dino Escape, la primera figura de Baryonyx de Mattel. Este otro Baryonyx que no me gusta y no sé. Bueno, no está tan mal, pero no sé de qué es. Este Baryonyx de Battle Damage. Otra de Grimm. El de Set de Lava. El de Dino Rivals. Los Minis. Los Snap Squad. Y uno de Rudy. Y hay como 20, 15, tal vez hasta 30 más. Que de estos, así que no los puse porque el video tardaría mucho. Si ya llevamos 10 minutos, imagínense. Y bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Adiós. Muy bien, nos quedó muy bien el muñeco de nieve. Sí, nos quedó bien. Sí, me gusta. ¿Le gusta, Moritos? A ver, ¿te gusta? ¿Qué dijo? Dijo que sí le gusta. ¿Cómo aprendiste a hablar idioma de moros intrépidos que no habla?
Pues en el diccionario de dinosaurios de mascota. Ah. Ah, dice que estábamos grabando. Ah, sí, es cierto, ahí está la cámara. Oh, sí. Muy bien, amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado la dinopedia de mi especie. Recuerden la meta de llegar a los 170 suscriptores antes de que termine este año. Y bueno, adiós.